Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de plusvino.com. Yo soy Adolfo y como han podido ustedes comprobar, estamos en Convino con Rafa Amores. Rafa, muy buenas. Muy buenos días. Y con Fran León, muy buenas. Muy buenas. Y estamos en Convino, entre otras cosas, porque vamos a probar, como no puede ser de otra manera en los vídeos nuestros, dos vinos que son... dos vinos que vendes tú, ¿verdad, Rafa? Perfecto. Y son dos vinos que van a estar presentes en el primer showroom o primera feria de vinos de Vinantia, que está organizada conjuntamente entre Vinantia, que es un conocido y querido distribuidor de vinos en Sevilla, y también por Fran León. Correcto, el día 20 del presente mes. Vamos a empezar, si os parece, por hablar un poquito, ya que estamos aquí en Convino en tu casa, Rafa. Explícanos brevemente qué es Convino. Convino es una vinoteca, una tienda de vino especializada que está ubicada en Tomares, en la Avenida Santo Jaime 28. El proyecto de Convino lleva 2 años y medio de vida y la idea siempre ha sido hacer una tienda de vino muy especializada, un vino bastante diferente. Vinos de, sobre todo de las principales zonas geográficas españolas, algo extranjero. Y también con mucha potencia, con mucho peso de vinos andaluces. Bueno, casi toda tienda de vino, pero con vino más, entre otras cosas por lo que está diciendo Rafa, es para todos aquellos que somos amantes del vino, ¿verdad, Rafa? Y ¿verdad, Fran? Sí. Como entrar un niño en una tienda de juguetes, ¿no? Esto es tremendo. Aquí está, se pone uno con las estanterías. Nunca mejor dicho, ¿eh? Fran, eso sí, háblanos un poco de... Bueno, pues el evento, ¿no? El 20 de junio estáis todos invitados a... Y hay distintas formas para conseguir las invitaciones. Está enfocado para profesionales y algunos clientes finales. Aquí en Convino podéis encontrar el acceso a ese gran showroom. Vamos a traer unas 30 bodegas de toda España, todas en distribución de nuestro amigo Ricardo de Vinantia, y más de 150 vinos a catar. Y ahora lo que sí te voy a pedir, Rafa, tú que los conoces muy bien estos vinos, porque los tienes en tu tienda, que nos hables un poquito de ellos. ¿Por cuál empezamos? Venga, vamos a empezar por Bobos, ¿no? Bobos es un vino de Utiel Requena, de una bodega que se llama Hispano Suiza. Para todo el mundo, y para mí concretamente, para una de las mejores bodegas de España. Una bodega top, top, top. Ahora lo vais a comprobar, porque los vinos son espectaculares. Bobos, finca Casa de la Borracha. Casa de la Borracha, que da nombre a la casita histórica en la que ahora mismo está el viñedo. Es un vino 100% bobal, de viña muy vieja, con 10 meses de barrica de roble francés Allier, para mí de los mejores bobales que hay ahora mismo en España. La Bobal, nuestros amigos de Club Vino ya la conocen, no es la primera vez que traemos un vino monovarietal de Bobal. Además, a mí particularmente es una variedad que me gusta mucho, se consiguen vinos muy particulares, con personalidad, ese toque especial, en fin. Una variedad que estaba bastante detectada porque sí, utilizaba ser vinos de una calidad bastante regular, y en los últimos años, y encabezados por el enólogo de esta bodega, se llama Pablo Osorio, uno de los mejores enólogos que hay en España, ha conseguido y se está empezando a hacer vinos de Bobar en la zona espectaculares. Bueno, pues magnífico. ¿Pasamos al segundo? Perfecto. Venga. Segundo vino, El Corazón de la Tierra. Vino de una bodega de la Ribera del Duero, de la zona burgalesa, concretamente de La Horra. Es una cooperativa histórica, una de las 7 bodegas que fundaron la denominación Ribera del Duero. Se llama Virgen de la Asunción. Es un proyecto nuevo que tiene 3 vinos de autor. Este es el vino del medio. Muchos conoceréis El Secreto de María, que es el poquito inferior. Y El Corazón de la Tierra es un vino de toda la uva procede de una única parcela. Una parcela de viñedos bastante, bastante viejos, cercanos a los 90 años. 100% tinta del país, con 14 meses de barrica. Utiliza una tonelería roble francés, de una tonelería francesa bastante exclusiva. Muy bien. Tinta del país, como siempre solemos nosotros decir, para aquellos que todavía les cojan el pie campeado, tempranillo, ¿verdad? Tempranillo. Bueno, ¿qué te parece, Fran? Apasionante, habrá que ponerle el corazón en la cata, como bien dice el nombre. Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, pero es que no tenemos más remedio. Vamos a servirlo, lo vamos a probar, los tres, sosegadamente, con tranquilidad, vamos a dar su tiempo en copa,
y cuando tengamos que, bueno, las notas de carta y dar nuestras impresiones, volvemos. Hemos probado ya el primero de los vinos, en este caso hemos decidido empezar por la Bobal, por este Bobos, y me gustaría que empezarais vosotros a comentar un poco vuestras impresiones. Creo que a todos nos ha fascinado, pues no poner paños calientes porque el vino está increíble, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Si no te parece mal, vamos a empezar un poquito a dar la nota de cata. En la fase visual yo ya destaco la vivacidad de este vino y el largo recorrido que tiene, ¿no? Esos ribetes que tiene colores cardenalicio, todavía tiene un poquito de remolacha, da señales de que estamos hablando de un vino que sería interesante catar la misma añada dentro de uno o dos años, sí, por cómo va a ir evolucionando. Le queda recorrido, se nota que le queda recorrido. No está verde, o sea, no es un vino que digamos que lo estamos catando antes de tiempo. Es un 2013. Es un 2013, está redondo, pero da señales de mucha diversidad. Y además, habéis fijado, ¿no? La lágrima es una de las cosas que no me gusta mucho tampoco hacer mucho énfasis en las catas, pero ¿cómo se nota la glicerina integrada ahí con solo 13 grados y medio de alcohol que nos indica la botella? En nariz, pues como casi siempre suele ocurrir, el vino conforme ha estado en copa, ¿verdad, Rafa? Ha ido mejorando mucho. Primero, es verdad que Coca-Cola Parada era un vino que es muy elegante, muy sutil, muy sutil, con las notas de la madera muy bien ensambladas. Y si me permites, te voy a corregir, yo creo que no ha ido mejorando, ha ido evolucionando hacia otro punto, porque hemos observado los matices a Copa Parada recién echado y ya nos había enamorado. Sí, o sea, hemos dicho que si estamos hablando de que estamos aquí, todo el tiempo hemos ido en el mismo nivel de calidad, simplemente que han variado las sensaciones olfativas del vino. Es cierto. Incluso ahora, mientras estamos hablando, te metes el vino en la nariz y es otra historia, sí. Que es lo bueno de estos vinos. Hemos visto como la madera, al parecer la madera, después ha aparecido la fruta, se ha ido ensamblando. Sí, claro, que tú decías, al principio una madera más verde, sí, y luego una madera más así a unos torrefactos. Sí, muy saca las especias dulces, ahora le ve un poquito como de tofe, más acaramelado, y después sobre todo cuando ha salido esa explosión de fruta, ¿no? De fruta roja, fruta de bosque. La fresa, como tú decías. La frambuesa también, los arándanos, la cereza. Se ha ido confitando, ¿sabes? Es un vino muy muy interesante que siempre te mantiene en un nivel muy alto de placer, de la sensación olfativa. Y en boca, aparte de lo que hemos dicho, esos puntos balsámicos, quizá también que añadir el toque mineral, que lo decías tú, Rafa. Sí. Yo destacaría en este vino, para mí la nariz es espectacular, pero la boca es tremenda. O sea, es el mismo tiempo que es sedoso, es untuoso. Entra con mucha suavidad, ni la sensación de tenido, y después la tanicidad viene de atrás adelante envolviéndote la boca, de manera en que no sientes, no llega un ataque que te puede un poquito resecar la papila gustativa. El equilibrio es perfecto, fluido, sí. El paso por boca, a su vez la acidez bien, todo muy bien, sí. Compensado, todo confirmando las notas de nariz. Incluso yo diría que estábamos comentando que era un vino que perfectamente te permite un copeo, pero ese puntito, esa tanicidad, ese tanino que se abre justo segundos después de haberlo tragado, me hace sentirme en el mundo gastronómico, que fijaros, tomarte una copa de bobo y justo cuando estás comiendo es cuando el bobo va, te explosiona en la boca, ¿no? Y te hace que ese momento gastronómico, ese momento de además es un vino goloso, fresco. Está molando, la acidez súper buena. Los recuerdos en boca lo van por gusto de esas notas que decía Fran de Sotobosque, sí, de, tú decías de Musgo, ¿no? Sí, te entiende, porque lo dijiste tú, Fran, eso es nota de Sotobosque en primera instancia, sí. Tiene mucha notoriedad y además me gusta que conforme ha ido evolucionando también se mantiene, ¿no? Esa especie como de brisa fresca, un poco como de toque húmedo, ¿no? En la montaña. Esa sensación de, como yo digo muchas veces, cuando estás en una cabañita y abres la puerta, ¡pum! Y te da ese golpe de ese fresco de la mañana que te hace sentir y dice que no vas a ir a trabajar, ¿no? Siempre estás en el campo en un momento esplectórico. Bueno, por echar la pelota al suelo, vamos a decirlo ya, por decirlo mal y pronto, que está del carajo, tío. Está brutal. Enhorabuena, Pablo, enhorabuena, Rafa. Totalmente de acuerdo. Saludos a nuestro amigo Vicente. Es un vinazo, ya sabéis que además en Plus Vino
sea, aparte de hablar del vino, tenemos que puntuarlo, ¿no? Si os parece, chicos, empezáis vosotros a decir qué nota le dais dentro de las calificaciones que solemos utilizar aquí en Plus. Bueno, en mi caso, intentando adaptarme a tu clasificación, que la verdad es que lo tiene bastante conseguido y que hay que ver muchos vídeos de Plus Vino para que podáis entender cómo ellos puntúan, me he ido a la puntuación clásica de un catador y me ha llevado a un 9 Plus. Ni más ni menos. Fran, yo coincido contigo. Además, yo soy un enamorado y apasionado de esta bodega. En la tienda tenemos todas las referencias de la bodega. Y no digo 9 Plus desde el corazón, que también lo diría. Lo digo porque siempre que he tenido la oportunidad de abrir una botella de Bobo, la botella ha caído en 2 segundos. Es verdad y eso, que... Y eso a mí me indica que es un vino espectacular, por lo que yo no veo fruto. Sí, lo mejor que tiene, además lo hemos dicho antes, es que es el típico vino que aparte de ser muy gastronómico, ahora mismo aquí nos lo podríamos estar viendo y no te cansa para nada. Correcto. Quedo yo, que me voy a ir un peldaño un poquito más abajo, le voy a dar un 9, que es extraordinario, memorable, ahí es nada. Ya sabéis que las medias, en este caso somos 3, pues vamos a seguir la misma mecánica, aquí la hacemos con el redondeo a la baja y los dos 9 plus, que sería pues, básicamente un 9,5 de Rafa y de Fran junto con mi 9, al final van a dar como resultado, como nota final, un 9, que es extraordinario, memorable. Creo que probablemente con esta nota se coloca Bobos dentro del probablemente el top 2 o el top 3 en la historia de Plus Vino, ¿no? De Plus Vino, que no solamente estamos hablando de los 80 vídeos que aproximadamente que llevamos, sino de todos los artículos que venían detrás, o sea que... Sí. Poco más que decir. Espectacular, ¿no? Bueno, que espectacular. Yo les diría que el día 20 tendremos a Bobo para disfrutarlo y a ustedes los estamos esperando. Pues después de haber estado aquí catando el vino, que por cierto, voy a dar una pista ya, está muy bueno. Estaríamos hablando del segundo vino, el corazón de la tierra, este Ribera del Duero 2012. Haber tomado notas y demás, estos dos liantes son unos liantes de cuidado. Se les ha ocurrido una cosa que bueno, yo no puedo estar en contra porque me parece que está que es chulo, ¿no? Que es algo interesante de hacer. Fran, explícalo, tú tienes un poco bueno, de idea. Bueno, pues la verdad es que queremos que vosotros os suméis a... Vais a tener que ir a la feria de Vinantia. Como mínimo, no. Pero hemos decidido no compartir las notas de cata. Hemos decidido poneros a prueba, saber... A ver si adivináis en qué estamos pensando y qué hemos pensado y cómo ha sido nuestra cata. De manera que de aquí... Al mismo martes, el día 21, a través de la red social de Plus Vino, tanto en Twitter como en Facebook, como dejando un comentario detrás del vídeo, os animamos a que deis la descripción de la puntuación que le hemos puesto entre los tres. Aquellas personas que aciertan, por eso tenéis hasta el mismo día 21 para que lo podáis catar in situ el día 20, pues esas personas van a recibir un premio excelentemente memorable, algo así, ¿no? Como diríamos, ¿qué punto se le vamos a dar a la experiencia que le vamos a dar a nuestra vida? Extraordinaria y memorable. Y memorable. A ver, el Fran lo ha explicado de puta madre. La realidad es que nosotros hemos puntuado individualmente, hemos hecho nuestra media y tenéis que ceñiros de forma exacta esa nota final. Aquel o aquellos que acertéis exactamente la misma nota que nosotros le hemos dado a este vino, si es más de uno, será un sorteo. Será un sorteo. Vais a tener un premio interesante. Que entre otras cosas, por lo que estábamos comentando, pues uno de los detalles podría ser que mandáramos una de las botellas, ¿no? Una botella del corazón de la tierra a casa del ganador. Claro. Y nos despedimos ya, ¿no? Sí. Hombre, la verdad es que nos lo hemos pasado súper bien y esperamos que vosotros también lo paséis bien. Que os suméis el día 20. Y que le pongáis corazón a la cata, porque esta cata es muy interesante, ¿eh? Ya sabéis que los que queráis, pues que no tengáis accesible este vino, o no os queráis arriesgar, queráis ir un poco más sobre seguro, podéis optar a ir el día 20 al evento de Vinantia, en el Hotel NH Plaza de Armas, ¿verdad? Correcto. Probarlo allí, porque lo vais a tener a vuestra disposición, y en función de eso, vais a tener más fácil mojaros. Para recordar que la para solicitar... ¿Qué horario tenemos? Desde las 11:30 de la mañana hasta las 7:30, interrumpidamente. Se entra solo con invitación personal. Para solicitar las invitaciones solamente tenéis que entrar en la, tanto en el Facebook como en la página web de Vinantia o en tiendas especializadas, porque hay una forma de conseguirlo. En el caso de que seáis profesionales, estéis trabajando en hostelería o en restauración, lo tenéis muchísimo más fácil, pero para aquellos que son amigos de Plus Vino de cliente final, pues que hagan una solicitud a través de Plus Vino, que hagan una solicitud a través, por ejemplo, en este caso de Convino,
y evaluaremos el perfil de la persona e intentaremos que pueda sumarse a este día tan bonito que tenemos el día 20. Pues ya lo sabéis, chicos, nos vamos. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta ahora.